Mensaje lo que están mandando los privados de libertad. Cuando se quiere, se puede. Y definitivamente estas personas que ya están en fase de confianza están retribuyendo a la sociedad, están retribuyendo con sus labores, trabajando día a día, como ya es cotidiano en este gobierno, de cara a la comunidad. Estamos llevando más de 2.000 privados de libertad diariamente en diferentes acciones.
solo este día, no solo hemos hecho esta labor, estábamos trabajando en más de 20 puntos también, en Santa Ana, aquí mismo, en Santa Ana ayudamos el día de ayer de la inundación que hubo, limpiamos canaletas, en diferentes lugares estamos con Protección Civil, con el ministro de Gobernación, Mario Durán, estamos trabajando con el ejército también en conjunto en obras de mitigación y así vamos a seguir haciendo este trabajo penitenciario que está demostrándolo a toda una población que se puede resarcir todo daño causado. El día de hoy estamos justamente en la granja penitenciaria de Santa Ana porque el presidente Nayib Bukele nos ha encomendado para llevar ayuda humanitaria a los países que han sido más afectados con esta, bueno, primero que fue huracán, luego se degradó a tormenta tropical y al final fue depresión tropical ETA. La emergencia que han tenido diferentes países de Centroamérica y principalmente han sido los más afectados, en este caso Honduras y Guatemala. Y es por eso que el presidente Nayib Bukele tomó a bien llevar diferentes paquetes alimenticios para poder apoyar a todas las familias que han sufrido debido a esta emergencia ETA. El día de hoy vamos a llevar 1,000,000 de paquetes alimenticios, 1,000,000 de dólares en paquetes alimenticios para Guatemala y 1,000,000 de dólares en paquetes alimenticios también para Honduras. Van a ser cerca de 60,000 familias las que van a ser beneficiadas con esta ayuda y adicional nos estamos preparando, ya fueron por ejemplo socorristas a poder apoyar a las familias, a poder de alguna manera estar en la búsqueda y rescate de las personas que están desaparecidas en este momento para poder de alguna manera contribuir con nuestro país amigo, en este caso Guatemala y Honduras. Son más las cosas que nos unen que las diferencias que tenemos entre países y por eso justamente es que estamos realizando todo este apoyo, es un esfuerzo articulado entre diferentes carteras de Estado, Gobernación, Correos del Salvador, el Ministerio de Obras Públicas, está también todo el Sistema Nacional de Protección Civil activados totalmente, el Ministerio de la Defensa, la Policía Nacional Civil, todos estamos articulados para poder apoyar a Guatemala y a Honduras con toda esta ayuda. El día de hoy estamos llevando, como lo menciono, los paquetes alimenticios. Son cerca de 124 camiones de 8 toneladas las que van a salir de acá para ambos países. Y de igual manera tenemos 12 rastras con paquetes alimentarios que vamos a llevar a cada una de las familias. Ya todo está coordinado con los países vecinos, con las respectivas comisiones de protección civil de ambos países, para poder llevar todos estos paquetes alimentarios que van a beneficiar a cada una de las familias. Estamos trabajando, por ejemplo, se nos formaron 3 cárcavas, las 3 cárcavas se están interviniendo, tuvimos 71 árboles caídos y diferentes cosas que ocurrieron, derrumbes en carreteras, pero ya todo esto se ha atendido de alguna manera y nuestro país ha sido mucho menos afectado que otros países de Centroamérica, como el caso de Guatemala y Honduras, que han sido los países principalmente afectados por esta emergencia ETA, donde diferentes familias, ellos han tenido pérdidas de vidas, en los casos de Guatemala, igual Honduras, inundaciones en diferentes sectores, principalmente en Honduras, donde prácticamente San Pedro Sula se vio totalmente inundado, hemos visto fotografías, videos, puentes que se cayeron, cerca de 3-4 puentes que se cayeron en la zona y así diferentes afectaciones que ha tenido este país y por eso también el presidente Nayib Bukele tomó a bien llevar esta ayuda humanitaria para todas las familias de nuestros países amigos. Thank you.